inmediata, porque no hay imposibles para el ser humano, no hay nada imposible, lo único imposible es lo que le dijeron a Nabucodonosor, el rey antiguo, en el Pentateuco, en los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Le dijeron que lo único imposible era volver a entrar por la parte donde había nacido, o sea, por la parte baja de la mamá. Eso es lo único imposible. El resto, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y con solo creer, tus problemas tienen solución. Y si no crees, no necesito de que creas. Yo tengo el conocimiento y yo sé cómo hacerlo. 313-838-5822. Óiganme, los quiero mucho. Los llevo dentro de mí. Cuando yo digo que los quiero, es en cantidades alarmantes y no es política, es porque lo siento. Espero que me vean en una próxima emisión.